Cadena 30, la televisión más abierta. Y le cuento justamente que el maquinista del tren accidentado, Francisco José Garzón, quedó en libertad con cargos. Esto después de admitir ante un juzgado en Santiago Compostela que se había despistado de tal forma que no sabía en qué punto del recorrido se encontraba, y cuando comenzó a frenar, pues resultó que ya era demasiado tarde. El maquinista tendrá la obligación de presentarse cada semana en el juzgado y quedará inhabilitado para seguir conduciendo ferrocarriles hasta febrero del próximo año. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.